Desde el Partido Popular queremos mostrar nuestro más firme rechazo a lo que es la última ocurrencia de un tripartito que ha decidido que el horario de cierre de las casetas del carnaval el primer fin de semana se tiene que adelantar una hora respecto al horario que hubo el año pasado. Bien, nosotros entendemos que es un error y nos posicionamos al lado de la COC, que ya ha presentado un registro de entrada en el que solicitan al Gobierno Municipal que cambie su postura y vuelva a fijar el mismo horario a las casetas que tuvieron el año pasado. Entendemos desde el Partido Popular que si bien el Gobierno Municipal quiere introducir novedades en el carnaval, estas deberían ser para mejorar y ampliar la fiesta y no para reducirla, como parece que quieren hacer con decisiones como esta. Y a su vez también queremos destacar lo sorprendente que nos ha parecido la rueda de prensa del concejal de fiestas, donde hemos podido constatar cómo el tripartito, con 1 millón de euros más en el presupuesto municipal que el que había en 2015, pues decide reducir los recursos que destina al carnaval, ocasionando que por primera vez en la Gala de las Reinas se haga pagar a los comparseros o que se haya eliminado la Run Festival, en lo que entendemos son decisiones que nada mejoran el carnaval, sino todo lo contrario. Es muy sorprendente, como decíamos, que este año el ayuntamiento destine 95.000 euros e incluya dentro de esos 95.000 euros los gastos de policía y brigada, cuando hasta la fecha esos gastos el ayuntamiento no los imputaba a lo que eran gastos de carnaval. Es verdad que en el 2015 se destinó al carnaval más de 90.000 euros en gasto directo asumido por el ayuntamiento, sin contar, por supuesto, los gastos de policía o brigada, que ahora el concejal de fiestas se incluye para aparentar que destina lo mismo, cuando realmente está aplicando un tijeretazo al carnaval de más de 20.000 euros respecto al año pasado. Y si eso de por sí ya es criticable, más lo es si tenemos en cuenta que el presupuesto, como decíamos, tiene 1 millón de euros más que el que tenía en el año 2015. Por lo tanto, entendemos que no hay ninguna justificación para castigar así a una de las más importantes fiestas de Vinaroz.